Muy buenas, ¿cómo estáis? Hoy vengo a hablaros de Gran Turismo, el nuevo estreno de Sony Pictures. Y sí, vengo a hablaros de Gran Turismo que... Ya me la he visto hace más de una semana, pero ya sabéis que como siempre a veces firmamos embargos y no podemos contar nada hasta el día que nos pongan, ¿vale? En este caso, el 8 de agosto, que está previsto que salga este vídeo, ¿vale? Entonces voy a hablar de Gran Turismo, esta película que se estrena en cine es el 11 de agosto y por favor irla a ver en pantalla grande. Se goza una barbaridad. Es decir, ya veis que me han gustado, ¿no? Obviamente. Pero, 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 vengo a contaros sea, aquí rápidamente quién dirige la película, ¿Qué, cuánto dura el reparto, y hablaremos eso, de todo un poquito, ya sabéis, siempre sin spoilers. La cinta está dirigida por Neil Blomkamp y si no suena el nombre, espero que sí, por favor, porque hay una película que me encanta de este director que es Distrito 9, la cinta que se estrenó en 2009, por favor, echarle un vistazo, yo la tengo hasta repetida, creo, me gustó mucho esa película con Charito Copley, que lo tenéis ahí también como protagonista, etc. Tiene un repartazo muy bueno y también dirigió en 2013 Elysium con Matt Damon como protagonista, ¿vale? que esa fue una película que no recibió pues la expectación que se hubiese deseado, pero bueno. Y, y Chapi en 2015, que es una película también que me gustó, pero no tanto como las anteriores, ¿sabes? Sinceramente, era más un drama y, y era como, la he visto una vez y no la he vuelto a ver porque también es un... A mí me dolía mucho verla, ¿sabes? Por, por temas robots, ya sé, obviamente, pero me, me, me costaba, sinceramente. ¿eh? Bueno, esas son algunas de las más conocidas que tiene este director, porque después ha dirigido muchos cortometrajes, también ha dirigido pues, algún capítulo de alguna serie, pero sobre todo vuelve con este, desde el 2021 que dirigió Demonic, que bueno. Ya lo sabéis, ya lo sabéis, y vuelve ahora a la carga con esta cinta de acción trepidante que está basada en una historia real, ¿vale? Si queréis podéis buscarla. Yo voy a contar rápidamente, ¿vale? Primero, la cinta dura un poquito más de dos horas, dos horas quince, ciento treinta y cinco minutos para ser exacta, ¿vale? El guión es de Jason Hall, William John Hoover y Eric Hoover también y Sax Bailey, ¿vale? Y está basada en el videojuego que se llama Polygon Digital. Todo esto está basado también, vamos a ver aquí parte de videojuego, parte de realidad. En plan, no creáis que, que esto es una película de, de videojuegos ni nada, sino que aquí van a, vamos a ver mezclado es, estos dos mundos, ¿vale? Gracias a este protagonista que tenemos aquí. Pero bueno, antes de ir con la sinopsis, voy a ir con el repartazo que tiene. El protagonista se llama Archie Magde, ¿vale? Que yo sinceramente le he visto en pocas ocasiones. Pero también nos vamos a encontrar con rostros conocidos, muy conocidos, como por ejemplo de David Harvard y Orlando Bloom, ¿vale? Que son los rostros más destacados que hay en la película. También, también, y para estas personas que aman a las Spice Girls, vamos a tener aquí como actriz también, eh, me encanta porque es un papel muy bonito, que es Jerry Halliwell, al que le acompaña el actor Jimon Hongzun. También entre ellos vamos a tener muchos rostros conocidos porque hay un reparto muy juvenil y me gusta porque la mayoría pues son rostros nuevos que siempre está bien, ¿no? Sí o no que haya. Y también va a destacar el actor Darren Barnett, que si no suena el nombre, pues si habéis visto yo nunca, pues es él, ¿no? Ese actor que tiene más de 30 años y que hacía de chico de 16 años, pues sí, ¿ok? Y bueno, este es el reparto, que nos vamos a encontrar en esta cinta, como he dicho, que es acción, con toques dramáticos, pero sobre todo que está basada en hechos reales y que mezcla el videojuego con lo, el automovilismo, no estas carreras de coches, digamos. Y como bien he contado, está basada en esta historia, este sueño que llegó a cumplir es nuestro protagonista, que aquí se llama Jean, ¿vale?, la historia va de Jan, que es un chico pues que es, le encantan en los videojuegos, ¿vale? Su padre eh, ha sido deportista, uno de sus hermanos eh, también ha seguido los pasos de su padre, está, está luchando por entrar en un equipo de fútbol, la madre que es la, la actriz que hace Jerry Hallwell ¿la, ¿vale? Ella realiza el papel de la madre, y pues ella es súper guay, ella entiende y comprende a todos es la mejor, ¿vale? Pero ¿qué pasa? El padre quiere que él se dedique a otra cosa que no sea estar en su cuarto jugando a videojuegos ¿vale? Que no le ve nada de que, que vaya a tener un trabajo real por hacer eso. Pero se lo va a demostrar aquí ya porque va a haber una gran competición, va a haber una idea loca, va a haber una idea loca de los directivos de Nissan que van a decidir pues traer una pieza a una persona que juega bien, que sea el mejor jugador de, de, de todos este del gran turismo, y hacerle competir en una carrera de coches. Para esto, el encargado va a ser obviamente aquí Yang, este gran protagonista, que él va a ser uno de los finalistas, digamos, hay más, ¿eh? hay más, pero va a ser uno de los finalistas para que entrar de lleno a esta profesión tan grande, porque él desde pequeño ha querido pues participar en las carreras de coche y recorrer todos los circuitos, ya no de manera virtual, no a través de un videojuego, sino también pasar a ser un patrocinado por Nissan y lograr cumplir esta gran meta que se ha propuesto, ¿vale? Ya no tienes que saber nada más por favor no te leas nada te vas yo, yo he ido con los ojos cerrados completamente para ver esta historia para ver esta película y me ha encantado de principio a fin me lo he pasado súper bien de verdad no pensé que me iba que me lo iba a pasar tan guay con una historia pues, de carreras de coches etcétera dije bueno a ver qué pasa no pero al final es decir, desde el principio me he metido de lleno en la historia, me ha parecido muy fluida, me ha parecido unos personajes también muy bien escritos, muy bien elaborados, tienen su punto. Obviamente aquí el protagonista es Jan, es su vida, es la historia de, de esta lucha, ¿no? El toque de David Harbour me parece espectacular con este personaje que también había sido obviamente uno, un piloto de, de coches y que pues por circunstancias X que te explican en la película pues te van a comentar ahí un poco por qué lo dejó, por qué ahora se dedica a lo que se dedica, ¿no? Sinceramente es una historia muy tierna, muy bonita, muy emotiva, porque lo piensas, está basada en hechos reales, en, en cumplir estos sueños, ¿vale? Pero mezclada con grandes dosis de acción, de carreras de velocidad. Es, es, es trepidante, es, siempre va, está para en un punto álgido la película y no te vas a aburrir, se te van a pasar los 135 minutos así. Pero de verdad, sinceramente, a partir del 11 de agosto va a estar en cines de mano de Sony Pictures Spain y yo la he visto en pantalla grande y es una pasada. Voy a volver a repetir, claro que sí, porque normalmente me veo la película dos veces. Una vez en el pase de prensa y otra vez que tengo que ir siempre con Aden porque hay que verla. De verdad, hay que disfrutar el cine. El buen cine se disfruta en pantalla grande. Nada, yo solamente quiero recomendaros Gran Turismo. Creo que es un peliculón, de verdad. Tiene grandes escenas, grandes efectos, un gran reparto, cómo mezcla la historia, el videojuego, ¿no? Esta, esta lucha de decir que no me voy a creer que un chico que juega a un videojuego va a poder terminar como siendo piloto de, de carreras. Pues no, pues aquí vamos a ver qué pasa, cómo van a enfrentarse también, qué problemas, qué dificultades va a tener, porque no todo va a ser un camino de rosas. Así que, sinceramente, yo creo que tiene muchas cositas. Me ha encantado a, a también ver a esta familia y cómo también va a evolucionar durante la película y, y de verdad es que no tengo tengo solamente cosas buenas para decirlo porque me ha gustado Orlando Bloom también es un papel más discreto pero siempre haciendo de este tío que quiere dar la brillante idea no la idea guay de hacer esto y de llevarlo a cabo. Entonces también qué cositas se van a encontrar, pues a favor en contra, y sobre todo es un disfrute. Los circuitos son una pasada, está muy bien recreado, vamos a ver los inicios, vamos a ver a grandes mentes de, de, de este, y cómo cambian también todo el equipo cuando estás en una carrera, eh, lo que vemos, ¿no? Eh, eh, cuando va el coche, aparca, es que de verdad, es tantas, tantas cosas que, que me gustaría contaros, pero que ya sabéis. Cero spoilers, yo quiero que vayáis a verla a, a los cines porque me parece tremenda, sinceramente, tremenda. Así que nada, una vez más me despido, espero que os haya gustado mucho la crítica de Gran Turismo, que vayáis a verla a partir del 11 de agosto y nada, ya me comentáis como siempre qué os ha parecido y siempre agradecemos, ya lo sabes, un me gusta aquí en nuestro canal y que te suscribas, claro que sí. Así que no dejes de visitarnos y nos vemos en el siguiente vídeo.